tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este miércoles, ya mitad de semana, miércoles 13 de agosto del año 2014. Transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, para todos ustedes. Estamos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Los invito a que nos acompañen en los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se registran en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Les recuerdo que a finales del mes de septiembre tendremos un aniversario más, el noveno aniversario del Grupo Central Puerto México, 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues como lo ha dicho Carlos X, integrante del Grupo Central Puerto México, si usted tiene problemas con el alcoholismo o la drogadicción y es el momento que usted pueda decidir cambiar a través de una terapia, a través de su asistencia a este Grupo Central Puerto México, que es un grupo de puertas abiertas, usted lo puede hacer. Están ellos las 24 horas del día en Aldama, esquina con Roma Marín, aquí en esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Y por supuesto, bueno, pues están ahí los integrantes de este Grupo Central Puerto México, dándoles ese mensaje y esa esperanza de vida para aquellas personas que tienen problemas con su manera de beber. Y sin más preámbulos, iniciamos con la información. Fíjese usted que resulta que hoy, después de 24 horas de que se entregó al alcalde de la ciudad, Joaquín Caballero Rosiñol, el nombramiento como presidente estatal de la Red de Municipios Saludables, que ya es la segunda ocasión en que se le otorga a un alcalde de un municipio como Coatzacoalcos este cargo de presidente de la Red de Municipios Saludables. Hoy sesionó el Comité Municipal de Salud y ahí se acordaron algunos lineamientos en torno a los índices de enfermedades que han bajado. Afortunadamente, se tocó el tema de las acciones que el Comité Municipal de Salud va a seguir para evitar que se siga vendiendo por parte de los ambulantes. Tenemos las imágenes, gracias Pepe, que le estamos mostrando sobre la sesión del Comité Municipal de Salud, que tuvo lugar este mediodía en la sala de cabildos del Palacio Municipal y cuya primera acción, decía yo, se trata de evitar la venta indiscriminada que se da en las tiendas o también en los puestos ambulantes de cigarro a menores de edad, sin realmente conocer que esto puede crear adicción para que los niños a muy temprana edad estén fumando y esto al final, bueno, al final de su vida pueda ocasionarles algunas enfermedades como cáncer pulmonar, enfisema pulmonar y otras también por poner en riesgo a sus familiares. Y bien, pues le decía que también dentro de algunas acciones del Comité de Salud destaca el hecho de que se hayan tomado acciones relativas a lo que es el tema del dengue. Ahí el Comité Municipal de Salud detalló que se ha afortunadamente erradicado los casos de dengue, que en comparación con el año pasado estaban en más de un 100%, actualmente supera arriba del 80%. No hay casos registrados, dijo el regidor con la Comisión de Salud, el doctor José Uribe Pozos, quien estuvo acompañado por lo menos de 25 representantes de los comités que integran el Comité de Salud, de dependencias como el Hospital Regional, como el ISSSTE, como el Seguro Social, como el Hospital del Sector Naval, y también estuvieron representantes de la Cruz Roja, el Instituto de la Mujer y otros organismos cuyas acciones principalmente fueron seguir preservando pues ese reconocimiento que se le hace al gobierno local a través del alcalde Joaquín Caballero Rosiñol para evitar que se desarrollen enfermedades y seguir, como les decíamos, conservando el primer lugar en abatimiento de enfermedades que anteriormente pues sí eran un verdadero problema. Así sesionó el Comité Municipal de Salud y acordaron en fecha próxima reunirse, iniciar otras acciones, principalmente el reforzamiento de acciones para abatir el dengue a su al mínimo, que no exista ningún caso de dengue y que de manera oportuna han trabajado, han dispuesto a tomar acciones para que en comparación con el año pasado que se dieron casos, bueno, en este caso no se registre ningún solo padecimiento. Y bien, pasando a más información, también relativo al tema del dengue, platicamos con el regidor de la Comisión de Salud, el doctor José Uribe Pozos, en torno a las acciones que se han seguido y que ha permitido, sobre todo, que ha favorecido para que Coatzacoalcos esté libre, al menos por el momento, de casos de dengue. Vea usted lo que nos platica el regidor con la Comisión de Salud, el doctor José Uribe Pozos, en torno al tema del dengue en Coatzacoalcos.
Hemos cumplido con las metas programadas, nos hemos puesto a trabajar bien en el tema y hay bajo menos del 80% de casos nuevos de dengue hemorrágico, principalmente, que son los que se complican más los pacientes, en menos del 80%. O sea, básicamente hemos logrado una meta considerable a disminuir los casos de dengue. En comparación al año pasado, ¿qué? El año pasado hubieron muchos casos, de hecho, hubieron hasta pacientes que fallecieron. Y ahorita, si te fijas en los hospitales, hay muy pocos casos reportados. ¿Cuál sería el mensaje para la población para que sigamos con este número? No hay que bajar la guardia y la recomendación es que sigan volteando, sigan cuidando sus patios, sus traspatios, volteando los depósitos de agua, tratando de eliminar esos criaderos que son los que hacen que crezca el mosquito y que son los que nos pican y nos ocasionan la enfermedad. Gracias. Pues ahí está, ya lo ha reiterado el regidor con la Comisión de Salud, José Uribe Pozos, no hay que bajar la guardia en cuanto a las acciones del dengue, porque de esa manera se estará manteniendo los niveles bajos y por supuesto con miras a erradicar la enfermedad del dengue, que anteriormente pues sí era un verdadero problema de salud para Coatzacoalcos, pero que hoy, gracias a estas acciones preventivas, adelantarse a los tiempos de lluvias y de fenómenos meteorológicos de tormentas fuertes, bueno, ha sido posible mantenerlo muy por encima de sus niveles que habrían estado y que en ocasiones pues sí fueron un verdadero dolor de cabeza para el ramo del sector salud. Y bien, en otro orden de información, le comento que el gobierno de Veracruz descartó que hubiera dado línea a los diputados de las fracciones parlamentarias del PRI, del PANAL, del Partido Alternativa Veracruzana y del Partido Verde Ecologista de México para denunciar a los ayuntamientos de Boca del Río y también denunciar a Tantoyuca por presunto uso de recursos públicos para favorecer a candidatos panistas, en especial a Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a gobernador del estado de Veracruz. En ese sentido, el subsecretario de Gobierno, Marlon Ramírez, dijo que el gobernador es, sobre todo, lo destacó en presencia de los medios de comunicación, no ha tirado línea, es respetuoso del trabajo de los legisladores, sobre todo del trabajo legislativo en la Cámara del Congreso, y por tanto dijo no se ha dado línea a los diputados. Si ellos lo están estableciendo así es porque se han encontrado algún tipo de irregularidades. Sin embargo, ante la pregunta de los medios de comunicación de la capital del estado sobre la presencia el lunes pasado del secretario de Gobierno Eli Lagos Hernández allá en el Congreso, dijo que iba a otras cuestiones, pero que definitivamente no fue enviado del gobernador para tirar línea a los legisladores, que bueno, ahora sí están muy preocupados porque se dé transparencia en recursos de los municipios de Boca del Río y lo que es Tantoyuca, pero no están preocupados por exigir que el gobierno del estado dé transparencia a los recursos públicos que se asignan por parte del gobierno federal y que ahora se sabe han sido escamoteados a los ayuntamientos veracruzanos. Ahí eso sí no les preocupa, como tampoco les preocupa saber en qué condiciones se recibió la Secretaría de Finanzas y Planeación y si efectivamente existe un pasivo millonario hacia los proveedores veracruzanos. Eso, por supuesto, a los legisladores les pasa a segundo término. Lo importante para ellos es la arremetida en contra de todo lo que huela a Miguel Ángel Yunes Linares, enemigo acérrimo del gobernador Javier Duarte. Esperemos que ojalá que les preocupe también y les ocupe atender el tema de la transparencia de recursos de los veracruzanos, o sea, de usted y de nosotros, y por supuesto de todos los que se sientan de alguna manera afectados actualmente por la falta de pago que se da a los proveedores veracruzanos y que de eso sí no se sabe absolutamente nada. Bien, vamos a hacer una pausa, será breve. Le recuerdo que dentro de algunos momentos Carola Espinosa en Rumbo a la Cima con invitados especiales en esta noche de miércoles. No se lo pierda, interesante programa, por supuesto, a través de Imagen y Política. Una pausa, volvemos. We'll be right back.
La promoción especial de la Universidad de Sotavento. 20% de descuento en inscripción y colegiatura excepto enfermería. Te esperamos hasta el 18 de agosto. Además, derecho SUA, informática, ingeniería en sistemas computacionales y pedagogía a solo 999 pesos en inscripción y colegiatura. Recuerda que contamos con incorporación a la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Informes a los teléfonos 21-069-07 y al 21-823-11 extensión 103. Lada sin costo 01-800-500-7788. Página web www.us.edu.mx. ¿Qué esperas? Ven y únete a la familia Sotavento. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Aprovecha la promoción especial que la Universidad Istmoamericana tiene para ti. 20% de descuento en inscripción y colegiatura para sistema abierto y escolarizado. Informes a los teléfonos 210-9590 y 210-9594. Lada sin costo 01-800-500-7788. Página web www.istmoamericana.com.mx. Universidad Istmoamericana. Humildad, ciencia y honestidad. En Interllanta cuidamos la casa de todos. Garantizamos tu tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Interllanta reciclas y ahorras. A3P Interllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación de 19 litros, en color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal y prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía o un año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz.
o comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Imperllanta. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Salón de Eventos María Bonita. Lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260 y 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de Eventos María Bonita. Haz que tu evento sea inolvidable. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Imperllanta, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Imperllanta encontrarás nuestro producto igual, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La textura vinílica fabricada cortinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabado satinado, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros, unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir duro, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O llámanos al teléfono 921-21-229-64. Distribuidor autorizado Coatzacoalcos. ¿Por qué usar productos Imperllanta? Los productos Imperllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, UtilWall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, UtilCell, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-21-229-64. Imperllanta Coatzacoalcos. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina
esquina de Jones Paz, a una cuadra del Malecón Costero, 440 de Acuña. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros. Una temperatura ambiente de 29 grados centígrados en esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Es una tarde nublada con probabilidades de lluvias nocturnas, de acuerdo a lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Y bien, pues en las últimas horas se ha registrado por lo menos un sismo ocurrido alrededor de la 1:48 a.m. en Pinotepa Nacional. Hasta el momento, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, no hay víctimas ni daños que lamentar. Sin embargo, durante las últimas 48 horas se habrían registrado por lo menos 3 sismos de mediana intensidad, de 3 y 4 grados en la escala de Richter. Asimismo, el sismológico advierte que hay réplicas de sismos o advertencias de los mismos en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Así es que bueno, este alertamiento que se emite a través del sismológico señala que estos estados de la República están con una constante actividad sísmica. Y bien, continuando con la información, les diré que en el área de salud, la doctora Isabel de la Cruz Arroyo, quien es la directora de Salud Pública Municipal, habla de las acciones que van a intensificarse para seguir controlando o bien, en su caso, erradicando el dengue. Vamos con ella. Que ya está por iniciar las lluvias ahora, no temen que los números se vayan a disparar de casos de... Por eso empezamos a hacer el trabajo previo desde el mes de mayo, ¿no? Haciendo esta eliminación. En el primer larvatón fueron una eliminación de 20 toneladas de criaderos, entonces eso nos disminuye los riesgos de que existan criaderos. Sí hay, pero todos los días también hacemos el trabajo y la invitación de la gente que haga esa eliminación. Dentro del proyecto de trabajo que hay con la jurisdicción sanitaria, se hizo un trabajo. Tenemos muchas escuelas aquí en el municipio de Coatzacoalcos, se hizo un trabajo previo donde se les invitó a dejar sus espacios libres de criaderos. Y ahorita de regreso a clases también hay un operativo con el área de vectores de fumigación de las escuelas, que bueno, la regidora de educación trae la propuesta de trabajo. Entonces, cada uno de los regidores dentro del área que le corresponde y las direcciones que traemos, cada uno estamos trabajando, aparte del área que nos corresponde, el tema de tener los espacios libres también. Entonces, esto obviamente no quiere decir que no vaya a haber casos, pero lo menos posible, pues vamos a tener una ganancia, que es la salud de los que habitamos aquí en el municipio. ¿Normalmente en qué sector de la ciudad hay este tipo de criaderos? Bueno, cuando hicimos el arbatón teníamos una incidencia de casos en lo que es el área de la Divina Providencia y la Teresa Moral. Afortunadamente, la estadística ahí ya disminuyó, no hemos tenido casos. Hubo por ahí 2-3 casos que se presentaron en el área de lo que es Villa Allende, por lo cual estuvieron trabajando ahí. Lo que es la estrategia de eliminación con limpia pública, fumigación con el área de vectores, abatizaciones que se hicieron en esa zona. Entonces, afortunadamente no hemos tenido un lugar específico donde podamos decir que no se haya podido eliminar o controlar, ¿no? Entonces, eso nos garantiza, vuelvo a repetir, que no haya casos ahí, ¿no? Entonces, se trabaja, hemos estado trabajando donde hemos tenido el repunte de uno o dos casos e ir a trabajar esa zona. ¿Y este año en dónde se presentaron, se están dando más casos? Se dieron casos en lo que es la Divina Providencia y la Teresa Morales, que fue donde hicimos el arbatón, y ahora el trabajo operativo que se hizo en Villa Allende, ¿no? Entonces, en este mes de agosto estaremos estableciendo el siguiente arbatón y ya poniéndonos de acuerdo con el área de la jurisdicción sanitaria para hacer otro mega arbatón. ¿Qué tiene previsto dónde realizar?
Bien, pues ahí están las acciones que se van a implementar aquí en Coatzacoalcos para combatir el dengue. Como ya le habíamos advertido, este fue un problema serio de enfermedad que estuvo afectando al estado de Veracruz, y a pesar de que las autoridades de salud no lo reconocían como un problema serio, sí lo fue en su momento, y ahora al menos Coatzacoalcos está erradicándose por las acciones de prevención que se han adelantado las autoridades antes de que llegara la temporada de lluvias y huracanes. Y bien, fíjese usted que un grupo de ciudadanas, simpatizantes, amigas, compañeras, marcharon por iniciativa propia. Esto lo hicieron el día de hoy allá en el Palacio Federal de la zona de Boca del Río, exigiendo la pronta liberación de la periodista María José Gamboa Torales, presa desde hace casi un mes y medio en el penalito, acusada de haber dado muerte a un ciclista. Y bueno, pues como consecuencia, a pesar de que de acuerdo a la ley sí le correspondía poder salir libre bajo fianza tras cubrir los pagos y gastos funerarios y demás ante las instancias ministeriales, bueno, finalmente no fue así, no ha sido así. Una revancha política a su forma de escribir crítica como periodista de un medio independiente, María José Gamboa Torales, permanece recluida y es más, bueno, a punto de ser sentenciada. Sin embargo, hay simpatizantes, compañeros periodistas de la zona de Xalapa, de Veracruz, de Boca del Río, que se han unido y han reclamado, han exigido que sea realmente un juicio, un proceso apegado a derecho, y que aquí no tenga tintes políticos o revanchas políticas, como se ha visto, en especial porque ella ha sido una periodista crítica hacia el gobierno de Javier Duarte. En ese sentido, la señora Yolanda Serrano, una de las que encabezó esta manifestación esta mañana, dijo que lo hacía por iniciativa propia y que así como había delincuentes que estaban libres, así hay gente inocente dentro de las cárceles que debían tener juicios apegados a derecho, como era el caso de María José Gamboa Torales. Dijo que va a continuar junto con otras compañeras llevando ese mensaje para que la periodista sea exonerada. Y así, a través de las redes sociales, ha surgido un grupo que se ha solidarizado primero con María José Gamboa, pero también ha exigido y ha reclamado que este juicio sea pegado a derecho y que sea exonerada, a pesar de que se le ha considerado que incurrió en homicidio culposo y por tanto sería procesada en lo que se refiere a este término calificativo de nivel del proceso penal, a años de cárcel, de 5 a 10 años de cárcel, cuando regularmente este tipo de delitos son exonerados pagando la fianza. Pero ahí está, así son las leyes aquí en Veracruz. Para unos se aplican, para otros no. Para los enemigos, pues la gracia y el tiro, dice por ahí un sabio refrán. Y bien, pasando a más información, platicamos con la doctora Minerva Montoya Rojas. Ella es la directora del hospital de allá de Villa Allende, el Hospital Caribe Macías de Duarte. Bueno, pues ella habla sobre la falta de personal médico, en especial en el área de ginecología. Dijo que, pues por razones de la falta de médicos que no son bien pagados, no hay médicos para atender los partos durante las semanas, durante estos últimos meses. Vamos con ella. En medicina de urgencia, lo que es medicina preventiva también que estamos manejando. ¿Le falta algún tipo de atención en cuanto a especialidad? Bueno, nos está faltando ahorita el tener al ginecólogo, pero estamos de alguna manera solucionándolo también con el cirujano. ¿Para cuándo? El ginecólogo. Pues ahorita estamos esperando que salgan ahorita los médicos que están haciendo la residencia para poderlos hacer la invitación a que se vengan a trabajar ahí con nosotros. Realmente la escasez de médicos es en todos los niveles, es en seguro social, todos nos está haciendo falta especialistas precisamente porque están optando por quedarse en lugares más grandes o no sé, ¿verdad? ¿Y la atención se canaliza aquí al hospital? Al hospital regional. Le recuerdo que a las 8 de la noche Carola Espinosa en Rumbo a la Cima con invitados especiales en esta noche de miércoles y bueno, pues esta es la programación habitual
Imagen y Política a través de su canal www.imagenypolitica.com. Bien, continuando con información de carácter local, fíjese usted que el director de mercados, Alan Contreras Santúar, da a conocer sobre algunos atrasos como consecuencia de las lluvias que se han generado en lo que es la obra de mantenimiento del mercado Morelos. Y esto lo anuncia precisamente este día, faltando pues escasamente unos días, como debió haberse terminado la obra de mantenimiento. No ha sido posible, pero esto no va a causar mayores trastornos, según lo da a conocer. Vamos con la entrevista con el director de mercados. Hoy estuvo el secretario de gobierno y el licenciado Juan Pablo Sosa, y pues bueno, estuvimos presentes ahí en el mercado para checar realmente lo que hace falta, ¿no? Y ahorita tenemos instrucciones de recoger un poco de requisiciones que están pendientes para seguir comprando el material que hace falta para terminar de pintar y poner las celosías del lado de Pedro Moreno. ¿Las lluvias y eso va a ocasionar esa zona? No, ahorita por el momento no, ahorita no se han quitado las ventanas. Una vez que se quiten las ventanas, en automático vamos a poner las celosías para que no entre el agua por ahí. ¿Qué tiempo podría llevarse? Ahorita estamos hablando de unas 2 semanas más que vamos a tardar en lo que nos surten el material para poder terminar esos trabajos. Ahorita lo que se está haciendo en esta semana fue por parte de la regiduría mandar documentos a las uniones y a las administraciones para que se le haga un levantamiento de cuántos locales cerrados hay, qué giros hay, para posteriormente reordenarlos, clausurar los que están cerrados para que vuelvan a ser parte del ayuntamiento y así el ayuntamiento pueda darle las facilidades a la gente que se dedica al comercio informal de poder adquirir un local con todas las facilidades. ¿Hay cuántos locales están vacíos? Pues bueno, ahorita estamos haciendo el levantamiento y la actualización de la lista por mercado de cuántos locales hay vacíos para, bueno, ya una vez sacar la convocatoria y ya oficialmente darle la oportunidad a la gente que quiera adquirir un local con toda la facilidad y todos estos trabajos se harán a través de la regiduría primaria. Gracias. Bien, hace una advertencia también a los locatarios o quienes son posesionarios de los locales y que no los ocupan. Serán pues quitados, enajenados por el ayuntamiento para que se les dé realmente una vida útil. Vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos para decirle, bueno, pues sabe usted por qué se limitan las manifestaciones en Veracruz. Son órdenes del presidente Enrique Peña Nieto cuando viene en gira de trabajo. Y bueno, si usted piensa hacer una manifestación, cerciórese que no venga el presidente de la República, porque de lo contrario sería detenido en esta manifestación, que bueno, pues es principalmente coartar la libre manifestación en el estado. Una pausa, volvemos. ¿911, dónde es su emergencia?
La promoción especial de la Universidad de Sotavento. 20% de descuento en inscripción y colegiatura excepto enfermería. Te esperamos hasta el 18 de agosto. Además, derecho SUA, informática, ingeniería en sistemas computacionales y pedagogía a solo 999 pesos en inscripción y colegiatura. Recuerda que contamos con incorporación a la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Informes a los teléfonos 21069-07 y al 21823-11 extensión 103. Lada sin costo 01800-500-7788. Página web www.us.edu.mx. ¿Qué esperas? Ven y únete a la familia Sotavento. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Aprovecha la promoción especial que la Universidad Istmoamericana tiene para ti. 20% de descuento en inscripción y colegiatura para sistema abierto y escolarizado. Informes a los teléfonos 210-9590 y 210-9594. Lada sin costo 01800-500-7788. Página web www.istmoamericana.com.mx. Universidad Istmoamericana. Humildad, ciencia y honestidad. En Interllanta cuidamos la casa de todos. Garantizamos su tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Interllanta reciclas y ahorras. A3P Interllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación de 19 litros. En color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal y prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía o un año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado.
Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Interllanta. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 21260-30 y 1560-26. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Salón de Eventos María Bonita. Lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260 y 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en John Spark, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de Eventos María Bonita. Haz que tu evento sea inolvidable. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllanta, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto Ultigual, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La textura vinílica fabricada con resinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabado satinado, tiene presentación 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. Es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir duro, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O llámanos al teléfono 921-22-2964. Distribuidor autorizado Coatzacoalcos. ¿Por qué usar productos Imperllanta? Los productos Imperllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio Nuestros ambiente. Nuestros productos ecológicos, Utilwall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, Utilcel, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur, 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-21-229-64. Interllanta Coatzacoalcos. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento,
ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Paz, a una cuadra del Malecón Montero, Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros. Les recuerdo que dentro de algunos momentos Carola Espinosa en Rumbo a la Cima, hoy estará con nosotros Emmy Ramón. Si usted nos está viendo, cree en herbolaria y además pues porque nuestros antepasados, nuestras abuelas, nuestras mamás usaban y tenían pues una cierta aceptación en herbolaria y creían y además veían que se componía uno los niños. Bueno, pues usted no se debe perder esta interesante charla de Emmy Ramón. Y si usted, así como nosotros, vamos a hacer ejercicio, después queremos reafirmar pues, aquellas partes que están ya un poco dañaditas, vamos a ver la hieloterapia, ¿qué tal funciona? Bueno, Emmy Ramón nos va a hablar de este interesante tema para todas aquellas mujeres. Y por supuesto, ¿eso también aplica para hombres, Emmy? ¿Sí? Para hombres también que después de hacer ejercicios no quieren verse así como muy flácidos, bueno, hieloterapia, nos están convenciendo de usarla a partir de ahora. Y bien, mientras tanto, pasando a información de carácter local, le comento que la Procuraduría Federal del Consumidor ha advertido que se aplicará sanciones para aquellos comerciantes, prestadores de servicios que no otorguen el kilo completo a los consumidores. Y al respecto se ha iniciado un operativo y nos habla el titular de Profeco, Víctor Nazariego Ortiz. Vamos con él. En la visita de verificando básculas en todos los mercados de aquí de Coatzacoalcos, el mercado en Coatzacoalcos, el Morelos, el Puerto México, el mercado Constitución y el mercado de marisco. Estamos haciendo los procedimientos que marca la ley, la Procuraduría Federal del Consumidor, verificando báscula por báscula y donde la báscula ya tiene el pago de calibración, en automático se pega el holograma. Ese trabajo lo estamos haciendo en coordinado con el señor delegado Gilberto Ojeda Camacho, que nos mandó dos inspectores de Veracruz para que Coatzacoalcos no se quede marginado a los derechos del consumidor y que los locatarios den los kilos completos. Esa es la instrucción que tengo. ¿Hay sanciones ahorita? Sí, básculas que no se encuentren, que no han pagado su trámite de calibración, pueden ser acreedores a multas de 19,000 pesos a 24,000 pesos. De pequeño comerciante. ¿A cuánto se ha sancionado? Hasta ahorita hemos al día de ayer se verificaron alrededor de 14 básculas. Tenemos un padrón de 180 que vamos a verificar y ahorita ahí hicieron 14, empezamos un poquito tarde, pero no encontramos ahí sanciones a ningún locatario. La prensa nos vio sorprendentemente vio cómo la báscula daban un 10, 5 puntos de más, quitan el parámetro de nivel de cada báscula, pero nunca encontramos una báscula dando de menos. La única báscula que encontramos es de 5 mayor, 10 mayor y 9 mayor, y encontramos dos de 10, es decir que los comerciantes del mercado Morelos son honestos y trabajan en los parámetros de la ley, todos los locatarios de ese mercado. Hasta ahorita no hemos encontrado nada, el reporte de hoy no lo tengo, porque andamos trabajando igual en los temas de la tarjeta de Comisión Federal, andamos trabajando. Pues qué bueno que van a acabar contra algunos abusivos comerciantes que no otorgan el kilo completo y que además, bueno, pues estábamos los consumidores en un estado de indefensión tremendo y que se apliquen los correctivos que sean necesarios. Y bien, finalmente le informo para aquellas personas que tal vez desean hacer una manifestación por pues hechos incumplidos, que no se les ha cumplido a algunas peticiones que han hecho el gobierno. Bueno, pues le informo que usted pues se evite problemas. Se evite de trastornos porque usted podría ser limitado por el Estado Mayor Presidencial. El día de mañana se espera la visita en Veracruz del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a la ceremonia de graduación y entrega de espadines a los egresados de esta generación de alumnos de la Escuela Naval Militar Antón Lizardo. Él viene a Veracruz y a ese respecto el subsecretario de Gobierno, Marlon Ramírez,
Destaca que en muchos de los casos el Estado Mayor les pide o los exhorta a que coadyuven limitando el paso o las manifestaciones de veracruzanos, porque, bueno, así lo marca el Estado Mayor. Nosotros, dice, únicamente atendemos y nos coordinamos, ahí nos coordinamos perfectamente con el Estado Mayor presidencial. No se trata de alguna acción que nosotros tratemos de impedir, sino más bien es el Estado Mayor que se niega a que existan este tipo de manifestaciones. Recordó que recientemente, el pasado mes de agosto, el 5 de agosto para ser exacto, pues ahí en la zona de Isla y de la zona de José Azueta se iban a manifestar maiceros. Bueno, pues tuvieron poco interés, hubo gran aceptación, pero lamentablemente fueron limitados por el Estado Mayor a manifestarse. Y bueno, pues vaya forma de coartar de alguna manera la libre manifestación de, en este caso, campesinos o productores que no han visto claro en torno a la entrega de apoyos por parte del gobierno estatal. Bien, nosotros nos despedimos deseando que tengan ustedes muy buenas noches. Cuídense mucho, los esperamos el próximo viernes en punto a las 7 de la noche con más noticias. Dentro de algunos momentos estará con ustedes Carola Espinosa en Rumbo a la Cima. No se lo pierda, pues por supuesto, tema interesante. Emi Ramón, que está con nosotros, el tema herbolaria y hieloterapia. Bueno, pues vamos a ver este interesante programa y todos los beneficios que conlleva la herbolaria. Gracias, muy buenas noches. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Hasta luego.